Vamos a preparar ahora en el tlecuil de Xilonen dos deliciosos platillos. Uno de ellos, una salsa de pinole hecha con amaranto, pinole tostado, que es maíz tostado, y lo hemos diluido aquí. Se ha hecho una mezcla. Y para esto también vamos a hacer un ponche de jamaica con naranja criolla o mandarina y piloncillo. Vamos a comenzar. He puesto aquí dos ollas de agua hirviendo para adelantar el proceso. Bueno, vamos a poner entonces la jamaica. Para la época de frío es muy rico tomar un ponche de jamaica. Y además es muy fácil. Vamos a poner un poco de piloncillo, un poco de canela, para que se vaya haciendo. Entonces, por otro lado, tenemos aquí ya calentando una cazuela para mi salsa de pinole. Vamos a usar solo un poquito de manteca. Para poder ir sofriendo ajo y cebolla. Es más fácil tenerlo ya picado con anterioridad, por eso lo he hecho así. Entonces dejamos que se dore un poco el ajo y le incorporamos la cebollita. Esto puede ser al gusto, es decir, que pueden agregarle un poco más de cebolla, quizá un poco más de ajo. El gran secreto de usar manteca es no dejarla quemar mucho para que no se vuelva tan tóxica. Mientras va adquiriendo un tono más doradito, tengo aquí ya mi base de pinole y amaranto. Es una salsa altamente nutritiva. Vamos a hacerlo como si fuera un atolito. Movemos, movemos lentamente. Es muy importante aprender esta salsa porque es, como les decía, una base para elaborar muchos platos con recetas antiguas. Algo bien importante en este tlecuil de Xilonen es que estamos tratando de recordarles la gran importancia que tienen nuestros alimentos de origen antiguo. Y nuestra salsa en esta ocasión va a llevar hongos de cazaguate, que son hongos de campo. El cazaguate es un árbol de flores blancas que con la humedad se vuelven y se desarrollan estos honguitos. Además es un plato muy rápido donde las verduras conservan los nutrientes por ser un proceso de cocción muy rápido. El secreto está en dejar el pinole bien hechecito, como un atolito, como lo tengo aquí. Cuando el agua está caliente es muchísimo más fácil, porque el contacto con el pinole y el amaranto se hace una cremita de maíz. Y nuestro condimento de esta vez será un epazote criollo. Hay una gran diferencia entre las hierbas criollas y las hierbas comerciales. Siempre es mejor usar las que se cortan en casa, las que se cortan en el campo. Hacen una gran diferencia en los platillos. La salsa. No necesita más condimentos, solo un poco de agua de tequesquite, que es una piedra que saboriza los alimentos de forma natural. Y ahora nuestra salsa ha tomado la consistencia deseada, entonces
se vuelve un poco más espeso y ya ponemos pulque de maguey, que le va a dar un toque aromático, además de sabor, además que va a aligerar la salsa. Es justo el momento en que lo retiramos del fuego para poder servirlo. Les prometo que les va a encantar. Y lo vamos a complementar con nuestro ponche de Jamaica, que también ya está listo. Para una época de frío es un menú ideal para llevar calor no solo al cuerpo, sino también al corazón. Delicioso menú prehispánico. Y una vez teniendo nuestros platos servidos, nuestro delicioso hongo de cazaguate en salsa de pulque y pinole, ponche de Jamaica, ahora sí podemos degustarlos y ofrecerlos. Xitlacua, delicioso. Por algo era la comida preferida de mi abuelo. Tlaxocamatl.